concluido 0-0. Ahí está precisamente el jugador Ramírez tocando la pelota sobre el sector izquierdo, el pase encorchado a Chávez, escapa Ramírez a espalda de Perfumo, ingresa al área y la toca ante la salida de Cejas, y el gol ahí Marzolini que rechaza con rabia esa pelota, los peruanos que se felicitan, y Bailón en primer plano que está levantando los brazos, y ahí llega también Orlando Latorre, ahí llega igualmente Correa el arquero suplente, y llega todo Perú, ser el que flamea. Miren de nuevo la jugada, la toca Ramírez, muy delgado todavía él, 20 años lo menos, Cachito ahí está tocando la gallo, se la roba Cachito, Ramírez ingresa al área, y el toque mágico de Cachito que vence la portería argentina, el 1-0 a favor de Perú, y ahí está el abrazo de Perico León. Nuevamente, fueron dos goles, pero esta era la tercera repetición, el pase en cortada a Cachito Ramírez, el ingreso en el vértice del área, y el disparo cruzado que vence a... Amigo de Perú, estamos sufriendo, habla Humberto, habla los Buronque, pero créanme amigos, no nos ganan, esto es un crimen lo que está ocurriendo, y te lo digo con las lágrimas en la cara, lo que están haciendo con nosotros no tiene perdón de Dios. Efectivamente mis amigos, atención Argentina, hay un contraataque de Perú, está entrando Cachito Ramírez, se va al área, está Miro, está Cachito de Perú, ¡Miro! No lo roban el partido, no lo roban el partido acá. Perú 2, Argentina 1, Perú 2, Argentina 1.